Señores, oh, no me voy a marear. Bueno, señores, ya me enfermo, no voy al gym. No, en serio. Señores, recién comentamos todo lo que salió en noticias en LUN, todo lo que salió en la noticia en los medios, pero acá ahora comentamos todo lo que no salió en noticias en LUN. Bueno, las noticias que te piensas saber en LUN y no están. Bueno, acá el diario más leído de la gente durante todo este primer trimestre para nosotros de este 2024. Señores, comienza su diario favorito, el verdadero. Lo que no saldrá en LUN al otro día. Lo que no saldrá en LUN. Bueno, usted compra la última. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con hinche Colo Colo defendiendo al trovador? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esperan que relate el mundial? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Volverá a Charapa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Antonio Boanch declarado hijo ilustre del Salón de la Fama en Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿La hípica chilena podría morir? ¿Porque no quieren hablar la verdad? ¿Lo contarán en LUN? ¡Lo contamos nosotros! Tranquilo, no pasa nada. Bueno, señores, comenzamos la primera de la semana junto a ustedes. Lo que no saldrá en el otro día junto a ustedes en este 9 de abril. Hoy carrece en Hipódromo La Gavia. Repetimos, Hipódromo La Gavia hoy. Hoy Hipódromo La Gavia y mañana también. Así que eso es lo que puedo comentar. Y bueno, el calendario hípica para todos. Antes de ir con aquello, vamos a estar el jueves Hipódromo Chile. Lo que será en directo el viernes en... El jueves de Hipódromo Chile, viernes en La Piedra Uruguay, San Isidro. El domingo con lo que será el Gran Premio Latinoamericano. Vamos a estar con reacciones en el canal de YouTube. El 17 San Isidro, el 18 Hipódromo Chile. Y lo que era del Hipódromo de Palermo, el día 15, se va al viernes 19. Así que, claramente, hasta el 19 de abril vamos a estar con el Hipódromo de Palermo. No, hablando, ¿qué pasa con Palermo? No, todo tranquilo, con Lía también, sí, Lía acá. Bueno, la figura que todos queremos y admiramos. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, Hipódromo Palermo el 19 de abril, el 20 el Hipódromo Chile, el 22 Palermo, otra vez, el 26 Maroñez y el 27 Hipódromo Chile. Todo lo que vamos a tener durante todo lo que queda de abril y el 30 con la jornada desde el Hipódromo de San Isidro. Bueno, cerrando el mes de abril, anticipando la jornada el miércoles al martes por el tema del Gran Premio República Argentina. Ahí estaremos el 1 de mayo, así, para que estén tranquilos, todo normal Palermo. Así que estamos bien, así que solamente alguno hablando lo que... Hablaron ayer. Bueno, eso es lo mental. Ya, para que sigan con Kaminsky nomás. Ya. Ya dijimos todo de la red. ¿Cómo se cagó el canal hace rato? Bueno, ahora que no es la turca. Bueno, señores, la noticia que nos saldrá en el LUN. Contamos nosotros en este primer día de la semana junto a ustedes. En este 9 de abril junto a ustedes. Repetimos, hoy carrece en Hipódromo La Gavia. Hipódromo La Gavia esta jornada. Y señores, bueno, ya hemos hablado ayer claramente de los 8 años que he renunciado a la televisión abierta. Claramente que... por hace 8 años, pero hasta 2024 ya sería definitivo mi vuelta. Claramente que hace 8 años yo era más feliz festejar el adiós a la televisión abierta, pero claramente no era nada para festejar. Claramente, a todo lo que ha sido la jornada de ayer, estos 8 años, yo era más feliz de no ver televisión abierta, noticiero, puro hablando, y después, claramente, ya años más tarde no sería nada divertido. Las cosas que pasan en el país, las situaciones, la angustia, el miedo y todo. Yo agradezco a mi hermano ayer que me ha hecho una clase de yoga, porque eso está algo aprendiendo, y claramente yo creo pensar un poco de todo lo que pasó esos 8 años, y claramente que era algo entretenido vivir este nuevo mundo, pero después no era así. La gente ya perdía muchos años de información y todo, y lo que retomamos está ahí con la actualidad, y a todo lo que se sabía, que después el quiebre con la CAT, después el fallido y funesta decisión de no ver los Panamericanos 23, después la decisión de no ver fútbol chileno en los últimos años, claramente. Claramente ya todo era un hecho que este año retomaríamos la actualidad, y así lo fue, claramente. Pero claramente tenemos mucho aclarar, amigos, que el 2016, todo el panorama que se vendría después de Piñera. Claramente que los medios, como en ese entonces, daban tribuna a Piñera todo el rato, y claramente que todo lo que se sabría que después, todo lo que vendría después con la elección presidencial del año 2017, y eso se sabía. Claramente a todo lo que fue, no más ahora, que al menos va a ser como la gente, pero a lo de antes, claramente, bueno, con Mate me refiero, pero claramente con lo de antes era todo ya una cuestión manipulada.
Claramente que ya entonces sabía que este hombre volvería a la moneda, volvería a la moneda, y claramente no éramos parte de tal vez mostrar imágenes de Piñera, dar un discurso, y claramente no éramos parte de la telebasura que yo formaría estos canales, y claramente a todo lo que era ese entonces, y a todo lo que sería más entre 2019 y 2022 con los hechos de la guerra en el país entero. Así que, ¿qué te puedo decir? Sí. Sin más comentarios a todo lo que ha pasado, y eso consiguió ayer con el fin de la tele análoga que luego vamos a estar hablando un rato más. Así que, ¿qué vamos a festejar? Nada, no, nada de festejar, y todavía este 9 de abril tampoco. Bueno, eso es lo que voy a estar todo lo que estamos comentando. Bueno, así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, música de Quasimodo, claramente vamos a hacer un poco de resumen de todo lo que ha pasado en el Quasimodo. Sí, música de Quasimodo, sí, todo lo que está pasando, todo lo que sucedió el fin de semana. Ahí está, la canción de Quasimodo, sí. Todavía se escucha en esta fecha. Bueno. Bueno, vamos a hacer resumen de todo lo que ha pasado con el Quasimodo. Claramente lo que se vivió, claramente el pasado domingo. Claramente ahí estuvimos emitiendo un poco de lo que ha pasado con el Quasimodo de Talagante. Lo que se vivió claramente el pasado domingo. Claramente agradecer su preferencia, su sintonía, y especialmente a la parroquia de Talagante, y ya le estaremos contando, bueno, que no hayan salvado el domingo. Claramente en un año que ha sido difícil por perder el domingo carrera después de 20 años, pero claramente era lindo disfrutar esta actividad. Al menos estamos en otra actividad viviendo este domingo Quasimodo, y claramente todo lo que fue la jornada del domingo. Vamos a recordar un poco de todo lo que se vio el domingo, claramente el Quasimodo de Talagante. Bueno, todo lo que se vio el domingo con la llegada de los ciclistas a nuestra zona. Sí, vamos con aquello, vamos con los ciclistas, un poco resumen de lo que pasó. Y hablamos también de Katy Barriga. Bueno, me cuadrimos. Sí, bueno, ¿dónde está Katy Barriga? En este momento de la tarde. Estamos más cerca, viviendo, bueno. Viviendo, sí. Bien, hay un poco de lo que se vivió claramente el domingo. Ahí estamos viendo un poco de lo que ha sido claramente el recorrido del Quasimodo, y bueno, todo lo que se vivió claramente el domingo. Ahí se detuvo un poco el tránsito, claramente, o sea, el recorrido por el tema de que
estaban los sacerdotes y el cura estaban dando la bendición a los enfermos, probablemente a todo lo que sería la detención del recorrido y después continuando ya con todo el trayecto hasta llegar a la plaza. Bueno, eso es lo que se vio claramente el domingo, claramente, y nos gustaría también recordar claramente cuando fue la banda instrumental, también otros momentos también, como si estuviéramos en la paramilitar, claramente, también lo que se vio claramente el domingo, también en el día del Cuasimo. Ahí está, qué lindo, como si fuese la paramilitar, claramente todo lo que se vio la tarde del domingo en la llegada a la parroquia, claramente todo lo que se vio, o sea, en la calle O'Higgins, claramente lo que se vio el domingo, en la llegada a la parroquia, claramente que se vio este domingo, también con el tema de los cuasimodistas, también en lo que se vería la tarde del domingo, y el chorro de agua también es un clásico, también de esta actividad, claramente para recibir a los cuasimodistas y bueno, todo lo que se vio la jornada del domingo. Cantemos al Señor resucitado, al Santísimo Sacramento. Cantemos juntos. Cantemos amor eterno. Cantemos.
adelante. ¡Viva! Vamos, queridos amigos. Bien, ahí está todo lo que ha sido claramente la llegada del Quasimodo a la Plaza de Talagante, lo que se vio el último fin de semana, claramente el domingo, el Quasimodo. Bien, eso es lo que voy a entrar a todo lo que estamos comentando. Bueno, agradecer a la parroquia de Talagante, agradecer a ellos que nos salven el domingo, porque al menos sí estamos para otras cosas el domingo, no a lo que tuvimos con la hípica chilena en domingo 20 años, pero bueno. Pero igual, bonito todo lo que se vio el domingo en Plaza de Talagante, gran marco de público, todo lo que se vio claramente este domingo y todo lo que ha sido el Quasimodo de Talagante y nuestra tercera vez que estamos presentes en la parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Bueno, claramente en Talagante, en lo que es el Quasimodo, que sea de las más importantes, se está yendo en razones, todo relacionado a lo que hemos vivido el último domingo, claramente a todo lo que ha sido el Quasimodo de Talagante. Yo creo que ya podemos ir a otras actividades más religiosas importantes, se está yendo este año en otra zona, así como en la fiesta de la Merced y la de Maipo en septiembre, el San Francisco en octubre y otras importantes que estamos teniendo, o Lourdes que tenemos en el mes de febrero. Así que, ¿qué te puedo decir a todo lo que estamos teniendo y nada? A todo lo que es este 2024, que a pesar de lo difícil, igual ha sido bonito vivir esta fiesta, claramente del Quasimodo que hemos vivido en Talagante en este 2024. Bueno, eso es lo que voy a entrar sin más comentarios. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Volviendo a la música de Lund, claramente, con más noticias de lo que no saldrá el Lund, claramente, en este martes, claramente, todo lo que estamos comentando, lo que ha sido el título, el campeón del Champion de Chile, ha sido Guanchul Wendurra, eso se salió en la noticia. Ha sido claramente el Champion de Chile, claramente, que se vio claramente el domingo y todo lo que ha sido. Las 15.000 personas repletaron en la media luna Rancagua con el Champion de Chile, otro deporte tradicional que está viendo la zona de O'Higgins. Bueno, la ciudad del Mar Plata, Chile, donde está la Estefi Vera de Rancagua. Bueno, eso es lo mental. Ya dijimos todos los comentarios. Bueno, yo he dicho de la hípica chilena, claramente no es el momento favorable a todo esto. Que estos mismos no lo reconozcan como está, y claramente a todo lo que puede ser la desaparición de la actividad, por los mismos periodistas acá los quieren, por culpa de ellos. De los mismos que verán morir a Concepción, de los mismos que verán sufrir, verán desabastecer al Club de Santiago, y los mismos que entienden acá los quieren, porque claramente lo único que interesa a esta figura, a esta gente. Y a estos mismos que no van al hipódromo chino, que no les importa, y así como estamos, bueno, salvo Pacheco al menos, salvo Pedro Antonio Molina, Sergio de Lorenzo, claramente. Pero lo demás no le importa. Y sabemos que de lo único que estamos con el hipódromo Chile, claramente en el momento que es el momento que hoy no vive su mejor momento la vida chilena. Y que el hipódromo Chile, decíamos, que es el único que está sobreviviendo a este mundo actual. Bueno, a todos los que estamos comentando. Bueno, y sobre el latinoamericano, sobre la deprimente representación que vamos a tener este año, después de muchos años. Pero claramente, siempre debemos entender a fake news. El año 2021, cuando Boric en una entrevista televisiva, mucho hablaba de la épica chilena, así va a seguir, y claramente algunos rumoreando de que podría desaparecer. Y eso se está cumpliendo hoy. Claramente a todo lo que está pasando con la épica chilena y al hipódromo chile, es el único que está normalmente funcionando. Y ya sabemos del Sporting, que ya se acabó con el establecito toque que la Fuerza Armada, que siguen golpeando, violando a la gente del Sporting, quemando todo, o lo que está pasando claramente con... o lo que está pasando con el Club de Santiago, ya cerca desaparece. O por esta autoridad que ya, del GL, que ya solo le preocupa la televisión y le preocupa los caballos de terreno, no lo otro como era anteriormente. Que sabemos que el club hoy solo carrera normal, apronte y concierto, claramente. O evento de matrimonio, claramente a lo que tienen hoy. Y a todo lo que es el Club de Concepción, que también está cerca de desaparecer, con solo no hay carrera, que solo lo único que tiene la autoridad hípica de hoy, y no con el anterior Jorge Potter, que siempre 16-7 carreras, era la tradición mayor y hoy no es así. Bueno. Y ya sabemos, figuras como Alejandra Sánchez, Olivo Irón, Pato Millán, que cuánto ha estado con la actividad, y ellos no, y ahora no le importa, claramente, como estamos hoy, pero estas figuras que nunca han defendido la actividad. Hoy siendo hincha Colo-Colo, antes de la UC, porque claramente quieren ser con su expresidente, siendo de Colo-Colo, antes de la UC. Claramente, ya vamos a ver a todo eso en algún partido del fútbol del campeonato o en la Libertadores, hinchando por el campeón. Ya dije Alejandra Sánchez. Está en Brasil disfrutando el partido ante Fluminense. ¡Claro! Por esta que la otra hinchó por Fluminense. Bueno. No, por favor, claramente. Yo más creería a la Cote Molina, la Cote. Esa es la figura verdadera que todavía tenemos los tres. La figura verdadera. Y claramente sabemos que era muy importante el sábado último. Están en todo momento en el hipódromo Chile. Y no la otra, que después de las 3 de la tarde se fue a su casa a ver el partido de Fluminense y Colo-Colo. Superior Colo-Colo. Bueno, eso es lo que voy a entrar. Ya dije todo. Bueno, eso es lo que voy a entrar a todo lo que estamos comentando. Bueno, claramente en serio, claramente todo lo que ha pasado con la situación de la jugadora de la U, claramente el Lugo, vamos a estar con lo compacto, se viene la U, con lo gol, no, Católica, todo lo que ha pasado, pero la situación que ha enfrentado Nati, claramente Nati Campos, es terrible lo que ha pasado con
la situación cerebral, algo hablamos en Loom, claramente, sí, lo que sí salió en Loom, claramente la situación de la jugadora azul femenina ante toda esta situación cerebral. Ay, qué terrible, bueno, con todas las cosas que han pasado en los últimos años, pandemia, gobierno de Piñera, ministro de París, claramente no era favorable para esta jugadora y lo que está enfrentando estos días. Bueno, mi más sentido apoyo a la familia ante todo lo que está pasando. Bueno, lo que ha pasado con Cody Rhodes, claramente lo que ha sido anoche, bueno, claramente con la WWE sin la Becky, bueno, todo lo que se vio ayer con la figura que todos hablan, claramente lo que ha sido el gran campeón mundial de todo lo que ha sido en lo que ha sido en la WWE, claramente el sábado. Y para detenernos, sí, lo que también fue anoche en Raw, que claramente fue de lo menos visto en audiencia. Sin la Becky, fue lo menos visto en audiencia. Solo 6 puntos de rating marcó ayer. Y no era obvio a las 8 de la tarde hasta las 11 por el cambio de horario. Claramente, 6 puntos de rating. Y muchos van a decir que lo único bueno de anoche fue Cody Rhodes, La Roca. Otras figuras no. Claramente, sin la Becky no es el evento que todos teníamos el lunes. Y ahora que se va a Netflix, no sabemos qué puede pasar. Este es el último, trayecto todo que se ha tenido de Raw durante 10 años. Y ahora que se va a Netflix. Porque ya claramente, o sea, posiblemente en la final de pago, porque en Netflix vamos a ver qué puede pasar con los derechos. Pero claramente, pero todo lo que se vivió ayer, claramente con todo lo que se vivió ayer, claramente, o el domingo, claramente lo que se vivió con la presentadora de los ring, claramente Samantha, claramente sí, me pueden ayudar con el nombre, claramente lo que ha sido Samantha, claramente ayer, o el domingo, claramente cuando fue el título de Cody Rhodes, bueno, claramente todo lo que se va a enterar, me parece, sí, lo que fue claramente el domingo, millones de seguidores tiene, yo creo que nadie la conoce, pero todo lo que fue claramente su presentación de aquello, yo creo que Sergio la como debe estar con Daddy Yankee, pero de aquello, pero la presentación de aquello, claramente a la campeona, al campeón, claramente que se vio el domingo, claramente lo que se vio, claramente el Western Maya a Cody Reigns, a Cody, claramente lo que se vio tras el fin de la pelea. Vamos con aquello, sí, paremos la música un momentito, porque claramente todo lo que se vio el domingo van a representar desde el ring en la lucha libre. Sí, vamos con aquello para recordar, sí, ahora sí. Bueno, qué lindo, lloro de emoción. Bueno, también tiene su lado emotivo, también las presentó en el ring. Bueno, al ver esto, bueno, todo lo que se vio en la jornada de la lucha libre el pasado domingo en el Western Maya, que al menos ha estado bastante visto, lo único bueno del domingo, no lo otro como el sábado. Y ya vamos a hablar de todo lo que ha sido Becky Lynch. Claramente tuvimos la razón al dar Titania ayer, claramente porque Becky Lynch no estuvo presente y era una gran jugada de dar Titania ayer, porque realmente no estaba Becky Lynch y aún estamos tristes por lo que pasó en la Reina de Flores. Así que, bueno, pero todo lo que ha sido, claramente, volviendo a lo actual, claramente todo lo que ha sido, claramente esta figura anoche, la noche del domingo, lo que ha sido, claramente por el llanto que tendría por Cody y lo que fue la victoria histórica que se vio el domingo. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, música, sí, música de... música, por favor. Bueno, bueno, lo que está pasando con Emilita, la ama Emilita, como nos hace encantar. Pero claramente, al parecer, bueno, ya hemos hablado el sábado, a todo lo que está pasando con la situación de Emilia. Y también, sí, el sábado lo hablamos, claramente lo que pasó con Emilia y Lizardo Ponce. Ya veíamos los comentarios de la gente y nada de comentarios de Lizardo, nada. Vemos a Tute Bossi, Cade Berro, Carosita, por ahí, claramente, también, otra figura, te amo Emilia, con todo lo que señalan, y vemos comentarios por ahí, pero nada de Lizardo Ponce. Bueno, el 31 de mayo fue la última que escribió en sus redes, claramente, y después no hubo ninguna mención, y claramente, mucho hablamos del posible quiebre que tendrían estas dos figuras, al parecer, bueno, claramente, y de la prensa, nada, claramente la última vez el 30 de octubre, bueno, en medio de una polémica que ocurrió claramente con el tema del cumpleaños de Lizardo, claramente un polémico baile que hicieron, y de ahí nada más se ha sabido esta figura, claramente, bueno, claramente
a todo lo que es esta amistad. Bueno, sabemos que él acompañó a Emilia claramente el año pasado en el concierto. Bueno, le creo a él, pero claramente todo en Chile, Emilia. Otro, los riveristas de la Vénova. Bueno, pero claramente todo lo que sin duda fue cuando vino a Chile, que la acompañó a Emilia, claramente el concierto que hizo en Movistar Arena. Y claramente, hasta ahora no ha habido mayor detalle. Bueno, claramente, bueno, algo veo que hace poco también, pero no nada hasta el momento. Bueno, ¿qué pasará? Al parecer se habría quebrado la relación entre dos figuras. Claramente se habría quebrado la relación. Y como dijimos el sábado, claramente se habría quebrado la relación. Así que, bueno, parecer, porque claramente no de 2003, 2004. Sí, claramente fue una fiesta de Halloween. Y después en cumpleaños de Zopozzi. Y de ahí nada se supo más esta dupla. Bueno, claramente ningún detalle de ellos. Claramente todo es un hecho que ya habrían quebrado su relación. Bueno, veremos qué pasa, todo lo que está pasando en Lizardo. La historia de las mujeres que nos falta. Jimenita, Candelita, no, con cualquiera, no, por favor, ya, ya dije todo. Bueno, eso es lo que, bueno, ¿a dónde salió que como decían Ángel de Brito? Bueno, cuando de adelante, no de ahora. Bueno, eso lo comentar. Lo que fui el paseo, claramente de paseo, el de jornada del domingo en Mega con un paseo muy especial, relacionado al estreno de teleserie Al Sur del Corazón, que se virá esta jornada de hoy, claramente. Comenzará hoy, y lo que fue el mismo programa, el Salfate, hablando de todo lo que está pasando, la situación de México y Ecuador, a todo lo que está ocurriendo, también lo que ha hablado del eclipse, bueno, el día de ayer en México. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Sí, el encuentro que ya se han hablado, todo lo que fue Cody con La Roca, bueno, felicitándolo, bueno. Y el último, la última aparición de La Roca, probablemente, sí, aún no se sabe qué puede pasar después de WrestleMania, así que es una noche muy especial, realmente, no, muchas luchas por el tema de todo lo que fue el domingo, así que eso es lo que puedo comentar. Ya dijimos todo lo que es el domingo, claramente lo único bueno, pero del sábado no, terrible. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, así que con razón la mitad ganó. Bueno, eso lo voy a comentar. Música de la Torita. ¿Qué pasa con la Torita? Soy una torita suelta, Bueno, la Torita. La escuchará todo el rato, Nacho. Bueno. Soy una torita. Bueno, lo que está pasando con Darío Telefe. Bueno, a ver, música de Champion, por favor. Música de Champion. Oye, ya, basta, por favor. Bueno, al parecer no está muy contento Darío Chuplodowski de Telefe. Ahora prepara a Martín Fierro. Esperemos que algo bueno nomás. No hagan lo mismo como la Teletón, con la figurita del año. Pero claramente. Ay, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, basta, chicos. Bueno. Hoy no sé qué me está pasando en mi corazón. Bueno, espero no me pase nada. Pero bueno, a todo lo que está pasando con Darío Telefe, que está muy enojado, al parecer no está muy contento con la salidita de joda de la Torita. Claramente lo que. Y también de la Conita. Claramente la Cónica Peli. Bueno, podemos ir con un video. Es probable que estas dos figuras podían ser congeladas en cualquier momento de Telefe, ¿eh? De tal el canal de Darío. Y esto también puede ocurrir a Cónica Peli. Bueno. Claramente Darío es el dueño de los dos canales y no está muy contento con esta salidita. Bueno, se dice que el concierto de Karol G habrían ido, pero no avisando a su jefe, ¿eh? Y claramente lo que está pasando puede costarle caro a esta figura. Bueno, claramente a todo lo que está pasando, lo que han contado en Sígueme sobre la situación de Cónica Peli y también lo que estamos sumando de Torita. Claramente a todo lo que está pasando, bueno, nota que dieron hace pocos días, pero claramente relacionado al futuro de Cónica Peli y claramente esta figura, que es esa la divina, ¿no? Bueno. Después de todo lo que ha sido Gran Hermano versión chilena, jamás pudimos ver. Bueno, a todo lo que está pasando. Y a lo que se habla de que parece la fama podría llegar hasta ahí nomás. Vamos con aquello. Que todo lo que tenían programas planeados, especialmente matinales, sí. Pues, cambiaron Y absolutamente. ahora, y además, Chilevisión no va con un equipo a Viña del Mar. No se va el material de Chilevisión a Viña del Mar. No se van, no, 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 no se van por allá. Sino que van a mandar algunos personajes que podría ser Cónica Peli. Ahora, el contrato con Cónica Peli vence el último día de agosto, los contratos son por partida desde enero hasta agosto, primer semestre, y tenía contemplado varias cosas que han probado. En el matinal, yo tengo información del matinal, que le probaron con Gino Costa y que la aguja no se movió ni para arriba ni para abajo. En el fondo era como que acompañaba a Gino Costa haciendo unas notas, pero tampoco era una prueba para ella sola, era como acompañando para probarla. Van a seguir pronto en el matinal en las próximas 2 semanas. En cosas muy distendidas, pero como dice la Cecilia, el tema está tan álgido, el tema de los incendios, que afortunadamente ahora ya ha ido bajando, ahora ya entraría ya a tener más protagonismo. Sí.
Claro. No se produce como el salto a la televisión, que yo creo que es un error pensar que también como que la televisión es el lugar, la fama, claro, claro, no, de claro, hecho los nuevos famosos no están en la televisión, están en las redes sociales, están en otras plataformas. Bien, ahí, cortito comentario. Bueno, lo que está pasando con Corica Pérez, comentario ese día no es el peor pasado, no en este momento, pero bueno, ¿qué puede pasar con esta figura? ¿Y qué puede pasar con la Tonita? Después de su salida de joda, claramente de estas dos figuras, claramente no están dejando muy contentos los directores del canal y claramente podrían ser congeladas de aprobación. Y ojo, ojo lo que está pasando en Piachao. Habla de lo que pasó hace una semana con su arribo a la radio, con su vuelta a trabajar con la Yaya Torres, claramente esto tampoco está gustando a Darío Telefe y otra figura más que también sería congelada de Telefe. Ojo, claramente no gustando la decisión de Telefe de irse a trabajar con una peligrosa y claramente... Y mira, yo eso digo que el año pasado, ¿cómo puede ser impresentable que este mismo canal democrático, cómo puede dar pantalla a Yanela Torres y cómo puede dar pantalla a Jebrito? Dos figuras peligrosas en los medios. Dos figuras peligrosas. Cuando fue el tema de los Martín Fierro, y claramente que sabemos que todavía estaban un poco álgidos de todo lo que pasó con el tema de lo que sucedió con la Estefi Gerardi. Y yo como dije el domingo, yo como dije en las últimas horas ayer o el domingo, a todo lo que es el respaldo de Adrián Suárez a Estefi Gerardi, porque claramente... El domingo se hizo presente en los estudios de se hizo presente en la instalación del 13, monitoreando la misión de la Mirta Legrand y lo que puede decir de Steffi Gerardi, claramente la Yaya Torres, y claramente algo que está, que es mucha preocupación de Adrián Suárez, claramente, y donde podemos entender una noticia en último momento, se está pidiendo explicaciones a Nacho Viale por la misión del domingo, y claramente se está pidiendo explicaciones por la invitación de Yaya Torres y a Maricha, claramente. Claramente a dos figuras por el tema de estar en la Mirta Legrand y claramente esto no está gustando a Adrián Suárez, que figuras de América se vengan al 13. Claramente, claro, con Ángel Brito no dijo nada. Sabemos la buena relación que tiene con esta figura, pero la otra figura no. Y claramente eso no está gustando. Y eso relaciona a los 10 años que se van a cumplir de Yana Torre, claramente el escándalo que vio con Beto Casella. Bueno, claramente lo que sucedió en la televisión. Así que, claramente, a todo lo que está pasando de Adrián Suárez. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Adrián Suárez, por primera la historia, pero ya claramente esto tiene que terminar la situación. Si sabemos que la Yaya Torres, ¿cómo ha sido la responsable de derrumbar la tele argentina? Y claramente que ahora América es un solo canal de Gran Hermano, no otra cosa. Claramente como estamos hoy con la televisión. Y al menos el 13, el 9, TV Pública, claramente al menos nada Gran Hermano. Bueno, al menos que a los tres canales limpiando la situación, Milei, no como lo otro, nada de eso limpio. Bueno, así que eso es lo que vamos a estar. Volviendo al tema, claramente a todo lo que está pasando con la Torita y Conita. Pueden estar congeladas la programación, pueden estar congeladas y claramente podría estar congelada la programación. Bueno, ojalá, pues, bueno. Pero de la Torita será una tristeza. Bueno, claramente. Y claramente tendría que estar preocupada de sus programas. No quise a otro lado pasear y claramente pagar lo mismo que el Ricardo Eduardo Ford, claramente paseándose por el mundo cuando le prometió a Rocío Marengo de que estaría a la vacuna. No, por favor, que se termine esta tontería de viajar por el mundo. Claramente estamos que no son momentos favorables para el mundo del espectáculo. Ya, claro, claro. Pero yo podría creer en Pampita. Si es por trabajo, que sea por trabajo. Por lo que está haciendo Uruguay estos días. Pero si es otra cosa, no. Claramente, a todo lo que fue el escándalo de la final Copa Libertadores. Y sabemos cómo estamos hoy. Por Ivanita nomás. Ella empezó. Tan divina, la amo. Pero ella empezó. Bueno, señores, eso es lo que vamos a entrar sin más comentarios. Señores, vamos con otro tema que comentar rápidamente. Sí, todo lo que estamos comentando, bueno, en serio, temas serios, pero claramente no son nada divertidos a todo lo que, pero emotivos, claramente a todo lo que está pasando con Nazarena Baila, claramente otra figura al lado, pero claramente al lado familiar que está viviendo esta figura y todo lo que ha pasado, no es necesario su muerte de su hermana, claramente la muerte de su hermana, todo lo que ha pasado, claramente, que creo que la tía de Barbie Bell, claramente sí, ¿no? Tenemos que estas figuras se han hecho famosas. Su mamá claramente es de modelo, después los paneles, en los programas paneles de espectáculos también, otra variedad, bueno, y también lo que tendría también su hija, claramente también en los reality, bueno, todo lo que ha sido en el Bailando, cuando era de antes, pero todo lo que es esta figura, claramente, bueno, den mucho a entender todo lo que pasó hace 14 años con la muerte de esta la hermana de Barbie Vélez, de la hermana de Nazarena y la tía de Barbie, claramente todo lo que ha sido 14 años de estos episodios, así que, bueno, qué terrible, así que eso es lo que puedo contar a todo lo que estamos comentando. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, señores, escuchemos, sí, la música. Música. Bueno, todo lo que está pasando con deporte en agricultura. Bueno, en la quería de... Termina el partido con esta canción, el ADN. Deporte en la ADN. Deportes de la ADN.
este es parte de la ADN, es lo que ya escucha ya. Deportes de la ADN, deportes de la ADN, deportes de la ADN, es lo que ya viene. Ay, a ver, de nuevo. ¡Ay, qué bonito el programa! La novela del momento en radio. Deportes de la ADN. Deportes de la ADN. Deportes de la ADN. Es lo que ya escucha ya. Deportes de la ADN. Deportes de la ADN. Deportes de la ADN, es lo que ya escucha ya. Ay, no, por favor. Bueno, ya dijimos todos los comentarios y la historia. Bueno, creo que no es el momento favorable que vive el trovador del gol. Claramente, a todo lo que está pasando, ya tendremos la risa. Pero claramente, no es el momento favorable que vive la ADN Deporte. Claramente, como se cagaron bastante con Valparaíso, Piñera, el Festival, la Supercopa. Y claramente, no es el mejor momento para este programa. ¿Cómo sabemos que el verano pasado fue lo bastante peor? Y sigue siendo lo bastante peor esta primera semana de abril. Y después de toda la burla de esta misma figura, a la U, claramente, el pasado mes. Y sabemos que este programa es parte de Colo Colo. Ayudando a mirar de los delincuentes y claramente, así como estamos hoy con este programa, cada vez peor en el diario. Bueno, ya dijimos todo. Así que, ¿qué te puedo decir? Bueno, eso es lo que voy a entrar a todo lo que estamos comentando. Bueno, eso es lo que puedo comentar, ya. Y bueno, claramente hemos hablado de todo lo que ha pasado hace un año con la muerte del carabinero, claramente falleció, claramente el año 2023. Y todo lo que es lo falso que siguen ayudando a Carabineros Chile, que sabemos que ya no es la institución que todos queríamos. Y como los daños que dejó Piñera y los daños que dejó Boric, claramente, y ahora cómo sabemos cómo ha hecho desaparecer a Valparaíso y cómo ha hecho desaparecer a la Araucanía. Y a todo lo que está pasando con este presidente que en cualquier momento podría desaparecer este país. Y todo lo que ha sido lo dicho en Matei, imagino cuánto le habrá hablado Marcelo Lago esta mañana en TVN, o alguien lo vio, yo creo, porque ahora lo tienen tener normal. Bueno, y todo lo que hablaría Salfate el domingo en Te Paseo, o todo lo que debe hablar el metólogo de TN, claramente, o el metólogo que tiene en la mañana o el mediodía en nuestra tarde, claramente, en el ex programa de Dominique, ahora ya no está, claramente, ¿cómo se llama el metólogo? Claramente, el meteólogo, claramente, de TN, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? José Bianco, claramente. Yo dije José Blanco, no, aclaración, José Bianco, claramente. Claramente, a todo lo que están hablando sobre la situación que podría azotar a Chile. Claramente, una amenaza de una tercera guerra mundial que podría azotar a Chile y al temor que podría enfrentar a Emilio Matei a la situación de la crisis internacional. Claramente, a todo lo que está pasando. Bueno, pero que estén tranquilos, amigos. Pero que estén tranquilos. Al menos el Matei va a limpiar con una pala y sombrero este país. Ya no vamos a tocar la canción esta vez, porque claramente esto es serio. Pero claramente a todos los que sin duda va a limpiar con una pala y sombrero. Porque sabemos todo lo que ha sido la izquierda, que ha sido la más violenta de la historia del mundo. Y a todo lo que ha sido este último tiempo, y ahí recordando un título de Tercera Dante, claramente a poco de el plebiscito o los hechos ocurridos a Pinochet, y claramente ahí estamos viendo que esos mismos ya van a atacar al sector centro barrio alto y estos mismos que amenazan con desaparecer el país y desaparecer a Pinochet. Y eso es lo que ocurrió claramente el año 88. Y sabemos que toda la vida, hasta el día de hoy, que siempre han querido desaparecer este país. Y ahora que los delincuentes son el futuro de hundir este país. Y así como estamos hoy. Claramente a todo lo que ha pasado en los años 80 y a lo que estamos teniendo hoy. Pero que estén tranquilos, amigos. Matei va a limpiar todo este país. Va a limpiar. Si llega a ser presidenta, va a limpiar todo este país. No como esto que tenemos ahora o lo que tuvimos antes. Nada de eso limpiaron el país. Y ya creo que ya es momento de no odiar a nadie. Claramente a todo lo que pasó con Piña hace 2 meses. Con la seguridad que se cagó definitivamente después de la muerte de Piñera, Valparaíso, la Supercopa, después del Festival. Claramente que ya sabemos que ya hoy se cagó. Y claramente, al menos, Matei, cuando llegue a ser la presidenta en una de esas, al menos va a limpiar esta situación. Toda la suciedad que dejó Boy, todas las huevas que dejó Boy, y claramente al menos va a eso limpiar Matei. Hay que entender mucho de Milei. Al menos limpiando a la Argentina. Toda la hueva que dejó Fernández. O todo lo que dejó Horacio Rodríguez Larreta. Claro, con su visita a la mitolera. Bueno, tengan claro. Señores, eso es lo que voy a comentar a todo lo que estamos comentando. Y sin más comentarios. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. ¡Música! ¡Música! ¡Sí! Bueno, ayer en vez de Titanic, ¡vimos Titanic! Bueno, claramente a todo lo que sin duda es Titanic, lo que todavía se habla. Y el otro día hablaron de Kate Winslet, claramente
poco hablando de todo lo que ha sido después de la fama de Titanic. ¿Qué habrá sido después de la fama de Titanic? Claramente a más de 26 años. Claramente es el tema que todo se sigue hablando todos los días. No sé, Navidad, Año Nuevo y todo. Me fijo más en pandemia recordando lo que era el Titanic. Claramente, porque no había otra cosa que contar. Pero claramente lo que es esta película, lo que es este film, ya más de 26 años de todo esto. Lo que nunca esto pasará de moda y todo lo que sigue siendo de moda, claramente esta película es lo que varias veces da la televisión y hay noche en otras pantallas, claramente ayer, aprovechando todo lo que ha sido la ausencia de Vicky Lynch y lo que está pasando aquí en Kimmy Time, la Reina del Flor. Así que eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Bueno, ya dije todos los comentarios de los futbolistas del fútbol argentino. Esto mismo que van a desaparecer el fútbol argentino, claramente con ser de River, con ver ganar la Copa Libertadores de River y así, con la obsesión tan. ¡Ah! ¡Ah! Claro, por Arturo Vidal, claro. Como diría el hincha Larsen, que es como tener relaciones con mi mujer. A todo lo que da tu vida. No, por favor. Así que. No, claramente. Va a desaparecer el fútbol argentino con estos mismos. Ya, claro, ¿por qué quieren ver a tu? Con estos mismos de River que quieren ver a tu vida en Boca. Es como pensar de que queremos ver, no sé, a Emiliano Vecchio en River, los que somos de Boca. Y bueno, y pagan incluido. Haciendo los comentarios. Que siga la vergüenza antiboca en los medios de hoy. Bueno. Así Mariano Klo, siendo de River, porque claro, está en contra de River. ¿Cómo pensarle? Sígueme cuando nadie quiere ver ese programa. Bueno, así es de lo que puedo comentar. Sacaba la TV clásica. Sacaba la TV normal clásica. Un poco de las imágenes, no voy a tirar el audio. Pero claramente, lo que sin duda se vivió ayer al mediodía. Un momento muy emotivo que se vivió claramente en las antenas de televisión. Claramente que ayer, claramente lo que se vivió claramente ayer, claramente no vamos a tirar el audio. Pero claramente... Ayer lo que se vivió al mediodía, claramente, a todo lo que se vivió ayer en las antenas de televisión, claramente, de Santiago, claramente, a todo lo que sin duda se vivió con el fin de la TV análoga. Se termina la TV análoga, claramente, después de 67 años. Claramente, lo que se vivió ayer, claramente, en los Cerros San Cristóbal en Santiago. Claramente, ahí estamos viendo algunas imágenes de todo lo que se vivió, claramente, ayer, claramente, con el fin de la TV análoga, claramente, con autoridades de gobierno presentes. A todo lo que se vio ayer claramente con el fin de la tenora. Y una emisión muy especial que se vivió claramente ayer en UCI Televisión de Valparaíso. Claramente ayer en el Canal 4 despidiendo esta transmisión histórica. Claramente que se vivió claramente ayer claramente en el Canal 4 de Valparaíso despidiendo esta televisión normal. Claramente después de 67 años claramente lo que se ha vivido claramente. Un momento histórico que se vivió claramente de la televisión análoga. Claramente que se vio ayer en la televisión. Y estamos viendo las antenas que se ocupaban con la televisión normal. Y ahora que serán... solo digital, lo que se vio ayer, claramente ayer al mediodía. Bueno, eso es lo que me entera todo lo que estamos comentando, un poco de lo que es el final de una era y el comienzo de una nueva etapa y que claramente todo lo que ha sido la jornada de ayer y cuánto estarán sufriendo esto ahora que no tienen televisión normal, ahora televisión digital. Bueno, y eso tenemos que entender que no todas partes están llegando a la televisión digital, ya vamos a estar con aquello, pero ayer hicimos un recuento de los canales que ahora son digital, bueno, lo que... actualmente vemos, porque lo otro no me importa. Bueno, claramente como UCI Televisión de Valparaíso, TV Más de acá, de Santiago, Mega, Mega 2, Televisión y TVR, claramente Televisión Digital, Televisión Regional de Chile, claramente a todo lo que es claramente la televisión que ahora es solamente digital. Así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, música. Bien, ahí está, todo lo que sin duda claramente, y era un hecho que el día domingo, el último día que yo fui a la casa de la abuela a ver TV normal, bueno, yo pensaba que estaban viendo TVN, pero no, estaban viendo televisión, y claramente ya era el último día que se viera la televisión normal ayer, y ahora nada, claramente después de 33 años se acaba una era claramente, y ahora claramente a todo esto, yo y donde anticipamos a la gente, y con claramente ayer, de la antena normal, si usted tiene una antena normal que ya no sirve, claramente ahora con el fin de la televisión digital, espero que la siga usando, porque claramente servirá para la radio, servirá para la antena grande, para servir para la radio, por si usted quiere escuchar mejor la transcripción, la música y la radio, hasta se escuchan radio de otras ciudades, claramente de la provincia, de la región metropolitana, y claramente eso debería servir para la radio, claramente porque claramente con la televisión ya no es así, ahora que ya se terminó la televisión normal. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, y claramente, eso decíamos ayer, claramente que no a todas partes de ella la televisión digital, ayer estábamos probando con mi primo, claramente, el tema de la tele digital, porque tiene sin televisión digital, pero no llega, claramente no llega acá. Yo espero que la autoridad se pronuncie. ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad? ¿Qué fuerza militar golpeando y violando a todo? Importante la tele digital. Y claramente, gente que se quedó sin tele ayer, y claramente a todo lo que sin duda, y espero que sea para el próximo alcalde, al menos así a la pega, violando y matando a todo. Como mi ley, claramente a todo lo que es el tema,
de la televisión digital que esperemos llegue al monte, porque realmente no todos están teniendo acceso a la televisión digital, y al menos solo por vía de pago está teniendo la televisión digital, la televisión nuestra. Así que, bueno, claramente de los canales importantes. Así que eso lo voy a preguntar a todos, que están como Movistar, Intel, DirecTV, bueno, claramente al menos llegando a la televisión abierta acá a nuestra zona. Bueno, eso es lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando. Bueno, todo lo que estamos comentando. Y bueno, todo lo que va a ser el partido Colo Colo, ya decíamos que puede superar la sintonía a Azul de Corazón y a los noticieros de Telefe Noticias y Telenoche. Bueno, ya hemos dicho bastante del tema. Bueno, eso es lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando. Bueno, señores, bueno, claramente el Festival de Viña, claramente todo lo que fuese el rumor de Karen Dogenbali como animadora, pero no es lo único, claramente todo lo que está pasando con otra figura. Ya lo dijimos en el boletín, puede ser probable que Karen Dogenbainer sea la animadora, pero también otra figura del cine, y todo lo que está pasando con Pedro Pascal. ¿Se imagina usted animador de Viña 2025? Probablemente, claramente, a todo lo que puede ser posible animador de Viña 2025, Pedro Pascal. Bueno, no está mal, claramente, no como el 13 y CN han manipulado la situación y han podrido la televisión, pero claramente esta figura podrían ser los animadores de Viña 2025. Si es Mega, único canal, podría confirmarse de aquí a las próximas semanas los derechos del festival. Así que veremos qué pasa, claramente, a todo lo que está pasando. ¿Y qué tendrá que ver la ausencia de Karen Dogenbainer en el matinal? ¿Qué tendrá que ver con esto? Nada que ver. No mezclen, por favor. Pucha que me cae bien, Nemi. Y así, hablando puras huevadas con Mate. Igual. Así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, y claramente ayer nunca mentimos de la BX. Claramente, después de lo que pasó en WrestleMania, ya era un hecho de que no estarían presentes este lunes. Y eso mucho pensamos de lo que fue Titanic ayer, que claramente aprovechamos la misión de ayer. Sí, sí, ante la música. Todo lo que ha pasado, Quinta. No, por favor. Bueno, era un hecho que me va a estar este lunes. Ayer sí que fue un día diferente. 8 años de renuncia en la tele abierta. Se acaba la tele anóloga y claramente sin la Pequita. Claramente lo recibió ayer. Claramente ayer su ausencia. Claramente. Y era un hecho que íbamos a ver Titanic. Y teníamos toda la razón. Bueno, lo que fue anoche, claramente. Y bueno, eso se aprovechó de que Telefe tuviera buena sintonía ayer. Claramente, sin la Becky, se aprovechó. 16 puntos de segundo a los 18 de generación 98, que está en la recta final. Y el tercer Got Talent, 13 puntos. Bajó un poco, claramente. Bueno, claramente a todo lo que es la producción, todo quería Top Chepi. Pero ahora, generación 98, que se quedó con el rating ayer, claramente, lo que fue la novela del Mega, que está en la recta final. Así que se lo metería. ¿Qué pasa con la Tora? No está Nacho. Bueno, se equivocó. Bueno, y claramente a todo lo que ha sido la ausencia de Becky. Ya dijimos, claramente, la ausencia. Bueno. Amo a Becky. Tengo confiando en ella igual. Que sea todo lo que ha pasado esta semana. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno. Bueno, 5 años claramente que he sido mi encuentro más bonito con la Kim y la Nacha. Claramente, el 7 de abril de 2019 creo que fue mi mejor domingo. Mira, ese tiempo no seguía el Club de Santiago mucho, pero más seguía el Hipódromo San Isidro o Palermo, claramente. Pero igual tanto presente en Teletra cuando lo necesitaba. Y todo lo que fue ese día, como encuentro de la Nacha y la Jimmy. Yo creo que para mí la dupla más querida y admirada que yo tuve en toda la historia. Yo creo que con los tiempos del Teletra que todavía estaba normal y ahora no. La gente, los Teletra ya empiezan a perder ya su esencia. Ahora con el juego en internet, el Teletra móvil o la gente que va al Hipódromo Chile, el único todavía existiendo. Pero claramente todo lo que sin duda ha sido la Jimmy y la Nacha. Sí, y yo la amo. Bueno, todo lo que ha sido mis tiempos mejores con ella. Y a lo que estamos teniendo con la Romina Julio, los domingos en la tarde, bueno, la repetición de Inside, claramente en la tarde, el domingo, que menos está en buena sintonía, claramente los domingos, pero claramente yo creo que como a lo que tuve antes, y a lo que tenemos ahora con estas duplas, claramente, no solo chilena que tuve anteriormente en Teledrán, y a la que tenemos con la Argentina, ustedes saben, en Telefe Extremen. Bueno, así que eso es lo que puedo comentar, bueno, claramente, y todo porque ya sabemos que ya me han hecho sentir bien este último tiempo, cuando yo sufrí la dura depresión que sufrí en la década del 2010. Y claramente, ya lo que estamos teniendo al menos con la Romina Julia, los domingos. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, señores, bueno, ya terminamos esto lo que saldrá el lunes, que estaba bastante largo. Vamos a contar de la Teletón. Ya se confirmó la fecha. Himno de la Teletón 2022, claramente. Himno de la Teletón 2022, sí. Claramente, a todo lo que está pasando con la Teletón. Claramente, todo lo que está pasando con la Teletón.
Bueno, señores, se confirmó que el 8 y 9 de noviembre, se mantiene noviembre. Pero yo me hubiera encantado que se volviera a diciembre. Porque claramente muchos deben reclamar, muchos reclamos a la administración por el tema de la fecha. Porque claramente era mejor en diciembre, bueno, claramente partiendo el método, teniendo plata, todo. Pero lamentablemente ya sabemos que la Teletón no ha estado de la mejor forma este último tiempo. Y este año, que ha estado muy polémica la televisión abierta, claramente con los sucesos de Valparaíso, Piñera, lo que pasó en la Supercopa, los hechos del manejo muy nefasto del Festival de Viña, y claramente todo lo que sea un semestre nefasto para la televisión abierta, y más para el Canal 7 y el 13, y no ha estado a la altura con la sintonía, este verano, y así con el mismo comunismo de hace 5 años, de lo que está pasando en la Reina de Hablar. Pero claramente, ya sabemos todo lo que ha sido la Teletón en tu último tiempo, y claramente a todo lo que ha pasado en Valparaíso, que ya eso queda atrás, lo que ha pasado con Piñera, el suceso del verano pasado, bueno, y todo lo que ha pasado también con el crimen Tomás, la preocupación de las jóvenes ahí, y lo que está también pasando con lo que está también pasando en otro ámbito. Pero claramente no es el mejor momento de la Teletón. Yo creo que a todo lo que ha sido este 2024 y lo que puede pasar, yo en marzo pasado mucho he dicho que se termina una exportoa este tonito de la moda del momento, de la figura del momento. Y claramente, ¿cómo puede ser impresentable que se dé vitrina a varias figuras televisivas que no tienen pantalla? ¿Cómo puede ser que aquel gato todavía en la Teletón cuando no tiene pantalla? ¿Cómo puede ser que todavía la Milita, muchos han criticado a Milita, a la Millaray, claramente, por tener portal a Teletón y no tener pantalla? Y él lo reclama en televisión, claramente, porque no tendría que tener, porque claramente, pues, ¿cómo puede estar todo el día la Teletón, claro, tú tienes protagonismo en el tema de no tener pantalla? Y claramente, después de su salida de televisión en 2003, Yo Soy. Y claramente, a todo lo que es, y claro, y en ningún momento en estos últimos llamar a Antonio Meucci para ser importante la Teletón, porque esa es la figura verdadera de la Teletón, igual que Cecilia Bolocco y todo, porque son las figuras verdaderas de la Teletón, claramente que son las verdaderas que todos recordamos, y todo lo que fue el año pasado en Antonio Meucci con su motivo homenaje al 45 años de la Teletón. Bueno, pues, sabemos que no ha sido lo mejor en el momento para la producción de televisiva y a todo lo que fue el peto a la dispósito en el final de la Teletón, claramente el año pasado, y claramente a todo lo que fue el pasado, y al temor de que esto podría llegar al Festival de Viña, claramente, y al Festival de Muerte, de que los artistas argentinos podrían ser censurados en la pantalla, claramente por el tema de que estos directores quieren puros artistas chilenos comunistas y no artistas argentinos, que sí, al menos eso no lo entienden. Y claramente a todo lo que ha sido este último tiempo la producción de televisiva con los eventos que no han estado de la mejor forma. Y claro, para que siga el show de Canal 7, claramente con los festivales, claramente, porque ya sabemos que no es para eso TVN, tampoco para el MUE, y tampoco para todo lo que es con el de FUP, que claramente no es nada para Canal 7, al menos el Mega y Televisión la lleva. Por eso, claramente no es el mejor momento para hablarle a todo esto. Y veremos qué puede pasar. Claramente que esperemos que se termine con esta tontera de la moda del momento, de la figura del año y todo esto. Y hay que saber que más importante es la solidaridad, la campaña, y no la figura del año, porque claramente eso estaría para Martín Fierro, para la Oca, pero no para lo que es un evento solidario como el Teletón. Bueno, entiendo. Bueno, eso lo comentará todo lo que estamos comentando. Bueno, veremos qué pasa con todo lo que será el Teletón, claramente este año, que ya se confirmó que el 8 y el 9 de noviembre. Señores, bueno, lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando, la noticia que nos salieron el lunes, lo hemos comentado nosotros, bastante largo, en nuestras redes sociales. Bueno, esto es lo que suelo comentar, todo lo comentamos en el canal de YouTube, Nación Patricio Bariguilar, y más vamos a comentar en las próximas ediciones.